Muy buenas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo información, un truquillo, bueno, no es un truquillo, es un programa para que podáis usar vuestro mando de PlayStation 4 o PlayStation 5 para jugar a los juegos en vuestro PC, ¿vale? El programa es este que estáis viendo aquí, se llama Xoutput, ¿vale? Os voy a dejar el enlace de la página en la descripción del vídeo y en los comentarios para que podáis entrar a la página a descargar este programa, el cual os va a convertir cualquier mando, no solo el de PlayStation 4 o PlayStation 5, sino cualquier mando, para poderlo configurarlo con vuestro PC y usarlo como si fuera un mando de Xbox, ¿vale? Este programa lo que va a hacer es emular que vuestro mando se convierta en un mando de Xbox y podéis jugar a cualquier juego de PC, ¿vale? Con vuestro mando, ya sea de Play 4, Play 5 o cualquier otro mando que no sea de marca o que sea de otra consola, ¿vale? Para ello, pues nada, tenemos que, ya sabéis, pues tendríamos que extraer los ficheros estos aquí y se nos va a abrir aquí el programita, ¿vale? El programita es este, lo vamos a abrir, yo ya lo tengo configurado. Lo hemos configurado para jugar al juego Lost Ark, que han regalado estos días atrás aquí en Amazon, para jugar en PC, no sé si lo sacarán para PlayStation o no, ¿vale? Y el programa es este, es muy fácil, le tenéis que dar a editar, editáis, añadís el control, tenéis que conectar vuestro mando con un cable al ordenador y aquí configuráis luego los botones, ¿vale? Cuando hayáis terminado de configurar los botones, le dais aquí a salvar configuración y ya está. Otra cosita, el programa este, ¿vale? Esta página que tenéis aquí, no la podéis cerrar, ¿vale? Mientras que estéis jugando, la minimizáis, ¿vale? La minimizáis, se os baja aquí abajo a la barra del escritorio y lo tenéis que tener esto aquí abierto mientras que estéis usando el mando y queráis jugar con el mando. Así que nada, como os he dicho, el programa se llama Xoutput y os voy a dejar en la página para que lo descargáis, el enlace de la página en la descripción del vídeo y en los enlaces y en los comentarios, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado la información, os ha servido ayuda, espero que os suscribáis al canal, deis un like y compartáis el vídeo para ayudarme a crecer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.